En la casa de los cerditos, en una tarde muy calurosa, George y su hermana Peppa toman el sol. Peppa, ¿me puedes enseñar los colores? ¡Claro! Preguntemos a mamá si nos quiere ayudar. Entonces, ¿cómo es que no conoces todos los colores, George? Ven conmigo al jardín y aprendamos algunos colores juntos. ¡Genial! ¡Nos vamos a divertir mucho hoy! ¡Vamos, niños! ¡Eres muy amable, Peppa! En la escuela todos los demás niños se saben los colores, menos yo. Siempre podrás contar con tu hermana. ¡Vamos, que mamá nos espera! Ya estamos en el jardín, George. Dime, ¿qué ves? Veo zanahorias, tomates y lechugas. ¿De qué color son las zanahorias? ¡Anaranjadas! ¡Muy bien! ¿Y los tomates? ¡Son rojas! ¡Sí, rojas! ¿Y las lechugas? ¿De qué color son las lechugas? ¡Yo sé! No le digas, Peppa. ¡Verdes! Te dije que no le dijeras, Peppa. Bueno, no pasa nada. Niños, ¿me ayudan a recolectar las legumbres? ¡Oh, no! ¡Rápido, Peppa! ¡Vamos a aprender otros colores! Peppa, ¿de qué color es el sofá? ¡Morado! ¡Me encanta ese color! ¡Ven conmigo! ¿Esta silla de qué color es? ¡Es blanca! ¿Y la casa? ¡No sé, Peppa! ¡Es amarilla! La banca es de color azul. ¿No es cierto, Peppa? ¡Fácil! Vamos a ver si conoces este color. ¡Es un tele de color negro! ¡Mmm! ¡Huele rico! Mamá hizo un pastel. ¡Vamos a ver de qué color es! ¡Se ve delicioso! Entonces, George, como el color del árbol. ¡Café! ¡Exacto! ¡Ya llegó papá! ¡Vamos a recibirlo! ¡Hola, niños! ¿Cómo estuvo su día? ¡Aprendí los colores! ¡Muy bien, George! ¿Y qué colores aprendiste? ¡Todos! Tu carro es rojo, la casa es amarilla, papá es un cerdito, entonces es de color rosado. Niños, ¿repasamos? Las zanahorias son anaranjadas, los tomates son rojos, la lechuga es verde, el sofá es morado, la banca es azul, la tele es negra, la casa es amarilla, el pastel de mamá es café y papá es rosado. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete!